Somos Doble 13, una cooperativa formada por un equipo multidisciplinar que hace realidad una entidad con carácter social. Nuestra misión es transformar, regenerar y humanizar espacios a través de la pintura mural, ya que nuestro compromiso con, con el arte, la cultura y el medio ambiente pues nos define como, como una empresa social. Es por ello que utilizamos el muralismo no solo para embellecer espacios grises o que pasan desapercibidos, sino que también eh, hacemos eco y damos visibilidad a problemáticas sociales y medioambientales, además de, de ser una herramienta que, que nos permite crear conciencia, fomentar valores positivos y recuperar la identidad de, de un lugar. La cooperativa surgió porque vimos que, que queríamos crear un, un modelo alternativo a, a una empresa eh, de una forma tradicional y el modelo cooperativista pues eh, encajaba perfectamente con lo que, con lo que buscábamos, el, el co-crear, el, el cooperar y el compartir un, un modelo que, que cuida tanto hacia adentro como hacia afuera. Decidimos eh, hacer Cooperativa porque por ese entonces, hace un par de años, eh, estábamos dentro de un programa de, de emprendimiento de empresas culturales y creativas y, y nos dieron a conocer este, esta alternativa que vimos que encajaba perfectamente con, con nuestra manera de hacer, con nuestra manera de crear y, y que estaba más alineada con los valores propios que buscábamos y que define nuestra empresa. En nuestro caso pertenecemos a diferentes asociaciones y, y redes como puede ser Asociación Cultural Arte en Vitril o REAS, que es la Red de Economía Alternativa Social y Solidaria eh, de la Comunidad Valenciana. Aunque tiene presencia en todo el territorio nacional, eh, trabajamos con el grupo de, de la comunidad para, para fomentar otra forma de, de crear y, y, y poner en valor unos valores que no es, no es solo el mero el mero formato capitalista de, de, la, de una empresa tradicional. Ello nos, nos mueve a, a participar en, en, diferentes, en, en diferentes movimientos que, que bueno, al final te generas unos vínculos de apoyo eh, y de oportunidades alternativos. Al final, encontramos una manera más humana de crear empresa, y que encaja con nuestra filosofía y, y nuestra forma de entender el mundo.